Y la danza que es baile. Hay iglesias que está prohibido bailar y yo siempre he dicho que el baile para la carne, el que siembra para la carne, ¿qué pasa? Segará corrupción y que siembra para el espíritu, aló, el que siembra para el espíritu, segará vida eterna. Nunca he estado de acuerdo con las coreografías. ¿unas muchachitas en el culto? Viéndose unas con otra, ¿ve? ¿Quién baila mejor? Bailes sensuales, bailes en la cabeza, en el pescuezo, en la nuca. Reggaetón y no sé qué, yo bailo en la espalda, no hay que dejarlos en la iglesia y vamos a hacer una obra de teatro con ellos, para que ellos bailen el parado de cabeza y claro, vamos a orar para que no se esnuquen. Es una gran loquera. Es una gran loquera porque eso es allá, en la iglesia no, hermano. Si usted quiere bailar, usted puede bailar y usted puede gozarse y usted puede, porque eso es de Dios. Y ya vamos a ver por qué. Pero mi pastor, el que fue mi pastor que me bautizó, el hermano Martín Frey. Él nos decía: baile de coreografía es para la carne, porque usted está haciéndolo para que lo vean. Es una coreografía para que la gente lo mire. Competencias de baile, competencias de danza, ta, 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 ta. cosas, y, o sea, particularmente no comparto. Yo bailo, usted baila, bailamos para Dios. Es más, bailo salsa, bailo merengue, bailo lo que sea, pero para Dios. Reggaetón no, porque ahí uno tumba la casa, tumba la casa, pega las nalgas del piso. Y no tengo nalga para pegarlas del piso. Alaben a Dios. Vámonos. Segunda de Samuel. Capítulo 6. Verso 12. Tiene un título aquí que dice, David trae el arca a Jerusalén. Cuando lo tengan pueden decir amén. Seguro. Ok. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 12. Título que tiene acá. David trae el arca a Jerusalén. Y leemos palabra de Dios bajo la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se oye. Bajo la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ajá. Fue dado aviso al rey David diciendo. Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. Cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. David danzaba. Con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de Lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana. Y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, Bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, Dijo: Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tus padres y a toda tu casa para constituirme. Por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil en vez, esta vez y seré. 22. Y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo tus ojos, bajo a tus ojos. Pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Maravilloso Dios. Te doy gracias, Señor. Te doy la honra, te doy la gloria, te doy alabanza y te doy adoración. Señor, gracias porque me permites una vez más predicar tu palabra, poder hablar de ella y que tu Espíritu Santo nos dé el discernimiento, Señor. Porque necesitamos, Señor, que tú nos guíes. No queremos andar desviados ni a diestra. Ni a siniestra, ni a derecha, ni a izquierda. Padre querido, necesitamos de ti. Tú eres nuestro guía. Tú eres nuestra directriz. Tú eres nuestro camino, Señor. Tú eres lumbrera de nuestro camino. Dios amado, yo te pido, Espíritu Santo, que hagas la obra en esta mañana. Te doy honra, alabanza, adoración. Un aplauso de tu pueblo. Aplaudan a Dios un momento. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan aleluya? ¡Abre esa bocota! ¡Ay! ¡Digan gloria a Dios! Que está muriendo. ¡Digan gloria a Dios! Todavía le falta. ¡Digan gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ya, yo me asento aquí. porque también tengo flojera. De aquí, de aquí, vamos. ¡De aquí! ¿Ah? Bendito sea Cristo, chicos. ¿Mm? ¿Qué le trajimos a Dios? ¿Ah? Ay, papá, todavía falta, por eso que para corregir y para enseñar tenemos que, no, curar un poco de cosas, hermano, hay que morir callado mientras tanto. Pueden sentarse, hermano. Dice la palabra que David traía el arca con esa gente. El título que le voy a dar, hermano, es, ¿para quién es tu danza? ¿Para quién tú bailas? ¿Mm? ¿Para quién tú bailas? Le digo sinceramente, eh, yo a veces me pongo un poquito así, medio sexy, con mi esposa. Claro que sí, man. A veces es que le echo broma y ella empieza a reír. ¿Ves? Claro, no es que voy a agarrar el interior y voy a empezar a hacer así, ¿no? No, es una loquera. Pero sí, hay momentos que para ella, pues... Me pongo un poquito sexy. Pero esas son cosas, hermano, que no se pueden revelar aquí, porque eso no se revela a todo el mundo. Yo se lo revela a quien él quiere. Sí, sí, yo soy medio bochinchero. Nuestra danza, nuestro baile, si Dios ha cambiado nuestro lamento en baile, que es lo que dice por aquí en el Salmo 30, fue que dijimos no? En el Salmo 30, verso 11. ¿Ve lo que dijo el salmista? Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, Gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. ¿Se acuerdan? Has cambiado mi lamento en baile. Y Dios ha hecho eso conmigo. Por si yo bailo, yo lloré mucho, yo sufrí mucho. Hubo mucha amargura en mí mucha tristeza, mucha angustia. Y desde que empecé a recibir de Dios, de su Santo Espíritu, aquello me motivó a, a oye, a moverme. Por eso es que yo soy una persona inquieto. Me gusta, hermanos queridos. He sido criticado bastante. Y a veces nosotros, pues, nos gusta criticar sin antes analizar las cosas. Y por eso yo quiero que en esta mañana, a la luz de la palabra, donde estuvimos leyendo en Segunda de Samuel, donde David traía el arca con aquella gente. Y él danzó, bailó. Hizo los cautos, hizo sacrificio. Pero la mujer lo estaba cazando. Porque nunca falta alguien que esté pendiente de qué es lo que tú haces. Y cómo lo haces. Siempre he dicho en los videos en YouTube que el que comenzó la obra en nosotros, él la va a perfeccionar. Hay muchos detalles en nosotros. En todos nosotros, en el hermano que estaba yo diciendo ahorita, en mí hay cosas que no están bien. En ustedes todos tenemos un problemita y debemos superarlo. Él comenzó una obra y la va a perfeccionar mientras que no la ha perfeccionado. Nunca falta alguien que te señale o te critique, quizás, pero yo acepto críticas constructivas. Hay personas que me han hecho preguntas y yo les contesto en YouTube, también a cada rato. Preguntan y critican y observan. Sugieren. Y es bueno porque eso ayuda a uno a ver cómo uno está. Y, y a comparar con la palabra, oye, estoy mal, ¿qué está pasando aquí? La cuestión es que el hombre llegó allá y lo estaba esperando la mujer para rematarlo. Le sí, bien bonito, oíste. Quedate honrado, te luciste, oíste, prácticamente lo que le estaba diciendo. Delante de tus criados y de esa gente. Y él dijo que él iba a seguir danzando. Que así tuviera en lo más bajo, delante de los ojos de ella, pero delante de las criadas y delante de Dios. Eso le iba a agradar. ¿Y qué fue lo que le pasó a Mical? Es peligroso, hermanos amados. Criticar a las personas no solamente por el baile, sino por muchas otras cosas. Hay que ser muy sabio. Hay que calcular muy bien. Porque desde que nosotros llegamos a los caminos del Señor, ya llegamos con muchas malas costumbres y precisamente venimos llenos de eso, de criticar y de comentar. Esa siempre fue nuestra vida. Porque hay una cosa que pasa, que cuando estamos reunidos en algún lugar o estamos haciendo comentarios, alguien dice algo. Alguien que está lleno de defectos dice tal cosa y uno que está allí se ve tentado a opinar y a decir, oye, es verdad. Y uno se ríe y se goza, porque es verdad que nos unlamos y nos reímos. Cuando hay una anécdota, hay un comentario. Por lo menos yo estaba hablando del día que mi esposa se dio el batacazo allá en, en la moto. Y ahí iba con Junior. Allá, en la, en la Roy, ahí fueron a agarrar la curvita ahí y lo agarró la arenita. ¿Sabe lo que es la arenita? Donde hay arenita. Y todavía no había caído cuando ya se había parado rapidito. Y entonces ella se reía ahí. Y, ahí, y entonces. Sí, ¿Qué pasaba? Ah, bueno, sí, ah, bueno, claro, sí, disimulando, mas nunca se montó en moto. Entonces, más se fue con el hijo mío con Junior. Lo voy a llevar así una diligencia. Y allá se echaron, se medio raspón, no, mi amor. Y yo entonces yo agarré el asunto para reírme y para comentar y para criticar. Y está bien el cilantro, pero no tanto. Porque la gente entonces se siente mal, por lo menos ellos no. ¿Cómo te sientes mi amor? Estás sonrojada. Nosotros tenemos que tener una medida, porque no solamente estamos hablando de, del baile, de cuál es el baile, de cuál no es el baile, sino de las críticas que se suscitan a través de eso. Y que uno debe ser muy cuidadoso. El bailecito que echamos aquí en la iglesia, que nos fuimos brincando, que yo le dije que cuidado a alguien si fuera agarrado a agarrar de la cintura. Porque ya no es para Dios, ya es entonces para la carne. Porque Aunque sea este, hombre con hombre, mujer con mujer, pues el enemigo también se puede colar. Pero entonces se puede meter el relajo. Pero nos alegramos ese día, hermano. Nos alegramos. Y ese día hubo sanidad. La hermana vino quebrantada y se fue sana. El Señor le dio la sanidad. Porque lo estaba haciendo para Dios y lo está haciendo para la carne, bueno, le mete la rodilla un banco de eso y se, y se rompe una rodilla o se, o se saca un hueso, porque eso es lo que hubiera pasado. ¿Qué pasa si Dios está molesto con eso? Un batacazo, el pobre trino a lo mejor se hubiera ido de trompe y le mete la plancha en el lomo a cualquiera. Por... ¿Ah? No. Bueno, mi tío no, tiene tri... eh, mi tío no tiene trino. Mi tío no tiene plancha. Los dientes son originales. Íbamos ahí, por esta calle, nos vamos a gozar. Y, y la, la risa que no se oye, ¿no? Y todo el mundo por allá gozándose, qué bendición. Yo me gocé. En medio de eso uno se ríe. Hay un equilibrio, chicos. No puedo, uno estar ahí, ahí nada más. Yo soy demasiado santo. ¿Ah? Calle, yo voy a caminar. ¿Vos hace hermano? No, mano. Pa, 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 gozano. Claro. No podemos hacer como hacíamos en el mundo. Un relajo allá atrás de la hermana. ¡Ey! Metiendo mano por allá. ¡Ay, el hermano se cayó! ¡Agárrala, agárrala! ¡Ah! El hermano, tira el guante allá, que cayó por allá. Es allí donde dice la Biblia, hágase todo decentemente y con orden. Porque en esos relajos, yo me acuerdo cuando estaba allá en San Vicente, que hacían esa fiesta, bueno, eso era, eso era un relajo, man. Eso era para reír, borrachos y locos, y todo el mundo echando broma y bailando, y aquella era para, era para gozar. Era para la carne. Y todo. ¿En qué terminaba eso? ¿Mm? En peleas. Porque entonces venía el abuso, porque resulta que el compadre sacaba a la comadre a bailar, entonces bailaba bolero arriba y guaracha abajo, ahí venía el problema. El otro bailaba bolero arriba y cumbia abajo, también entonces venía el problema. ¿Ah? Cuando percate ya no era un bailecito decente, sino que lo acompañaban con la lengua entre la oreja. ¿Ah? Entonces el compadre se daba cuenta y venía y le montaba ese ñeque por la parte de la nuca de clan y le partía una oreja. Desgraciado que borrachos, todo el mundo, ¿ah? Y los otros muchachos bailando de retro para allá también, ¿ah? Sí, todo eso. Dice, ¿cuál es todo ese tipo de lo que eres? Entonces, cuando lo hacemos en la iglesia, buscamos la manera de que sea con orden, con respeto, porque entonces ya no sería para Dios. Ya sería una vagabundería. Entonces, nos salimos de los límites y es cuando Dios, entonces, lo que vas a reventar pescuezo, hay un equilibrio, no, no, quizás no nos vamos a son los demasiados, ay su hermano tiene un baile santo. Ay, yo dulce para Dios. No una loquera, hermano. Una loquera. Hágalo como le hermano. Si es la rodillita que usted le va a dar, usted es para, para usted, ¿entiendes? Si es un aquí, por esa calle, yo voy a caminar. ¿eh? Yo he visto, dígame la Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, tocando la charraca, se acuerdan hermana. Cada quien lo hace de una manera. Uno estaba aquí pendiente, de repente uno ve y dice, oye, ¿te acuerdas de hermana Mabeli? Mabeli danzaba ese chaval. Y se iba y se iba y danzando aquella bendición. Cada quien, cada quien tiene su danza. ¿Cómo danza la hermana Mili? ¿Mm? Ah, gloria a Dios. Por eso fue que salir para acá. cada quien tiene su danza. Hermana dile, hermana dile. Entonces cualquiera la ve y se ríe, ¿ah? Sí. Por esas calle yo La toma el señor y la pone a danzar como él quiere y hermano Freddy está ahí. Ay, me va a quedar que palo, seguro. Yo no danzo, hermano. Yo no danzo. Bueno, ya mire que pega unos saltos también. Y volta, volta, volta la cabeza ese greñero, como la sayona, parece la, la llorona. Edison, ¿te acuerdas cuando danzaba alguien en la iglesia? ¿Mm? La danza es bonita, pero hay que crear un equilibrio si somos demasiados santurrones eso no está bien porque usted lo que tiene es ganas de desatarse y lo que tiene una gran hipocresía si se desata entonces hacer todo lo que le da la gana entonces va a crear un problema también hay un equilibrio para el ser humano hay un equilibrio que la palabra nos conlleva a ese nivel porque somos seres humanos estamos sujetos a una carne que es la que nos conlleva estas cosas somos humanos entonces, cuando somos demasiado santos, entonces viene el problema, que es cuando, cuando hay, hay un momento que ya la persona no da para más. Mira, ya en San Vicente había unos muchachitos que ellos no bailaban, le daba pena. Le daba pena. Y tú los veías en una fiesta y nosotros estábamos tocando ahí, no era mundano. Y ellos ahí, tiesos y serios. Cuando eh, una descuidadita se iban para allá atrás para el monte. Y por allá se desataban a bailar, eran penosos. Entonces, un día de eso nos casamos porque fuimos a orinar, a hacer pipí y lo encontramos en ese monte nos fuimos ahí dándole candela. ¿ah? Allá atrás en un basurero, un poco de pote por allá atrás, donde botan vidrio, broma, basura. Ahí estamos esos guarichos vueltos locos arriba de ese basurero bailando porque les daba pena. Y cuando entraban a la fiesta, se paraban ahí, estaban tiesos. Tiraban la piedra, tirando la piedra, escondiendo la mano. Y muchos así hay, que cuelan el mosquito, se traen el camello, que usted lo ve... Diecito, pero, ¡ay, mano! La hermana Dile se goza. Yo digo, en esta calle yo va a caminar y así espantar por ahí. El video está ahí, mano. Y así cada uno, yo me gocé. Mi tío iba ahí y no juegue. ¿eh? Bueno, el más bailarín el Leo. Caminar. <laughs> no le gusta bailar. Y todavía le dije, Leo, ¿qué pasa? Bájase caso casa, no vas a hacer? Entonces me dijo, fue que hizo algo, así. Pero hagámoslo en el espíritu. David danzó y bailó para Dios porque él sentía un gozo tremendo. Y aún lo dijo ahí en el capítulo 30 de, de los Salmos, que Dios había cambiado su lamento en baile, lo había sacado de angustia, el silicio donde estaba, aquella pena que estaba viviendo, la, la, esa persona pues se gozó con el baile. Y nosotros hermanos debemos crear un equilibrio en cuanto a esto, porque también vamos a encontrar unas cuantas Gilgal, por ahí, Gilgal, Gilgal, Mical, perdón, es que Gilgal es otro asunto, un pueblo por ahí, Mical, vamos a encontrar bastante Mical, porque a lo mejor ella no bailaba, pero tenía otra cosa que no, le gustó, que, que no estaba bien, pues. y el caso de esto era que era el rey, hay que tener cuidado, mirá, no toque ya mis ungidos, ¿y cuántos no son ungidos aquí de ustedes?, Dios los ha ungido con un ministerio, con talento, con dones, le ha dado bendiciones, ha puesto dones en ustedes. Y nunca va a faltar quien los critique. La cuestión está en que usted, cómo usted se va a sentir y cuál va a ser la posición que usted va Porque tú no puedes andar echando maldiciones, no vas a tener hijos. Y tú no vas a tener hijos. No porque, Mical, duro tampoco. Echando maldiciones por cualquier cosa, porque a nosotros nos gusta también. Criticar, y dónde está eso en Eclesiastes? Busca en Eclesiastes en el, en el capítulo 7, en el verso 20. Ve lo que dice en el nombre del Señor Jesucristo: Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Eso es una guerra de críticas que hay. Y aquí el predicador, aquí Salomón habló acerca de eso. Aplaudan a Dios. La Biblia, la palabra del Señor nos manda a perfeccionarnos nos exhorta que no murmuremos, que no juguemos, que todo eso. Y nosotros vamos en progreso y vamos escalando. Si ayer criticábamos demasiado, bueno, para hoy criticamos menos y para mañana menos. Y así vamos. Pero siempre criticamos porque un Pablo también criticó porque hay muchos contumaces por allí. ¿No fue qué dijo? Ahora, ¿qué es eso? ¿Era una crítica o era, o era que se fijaran en algo que no estaba bien? La Biblia está llena de anécdotas y cosas que sucedieron, como en los hechos en las cartas de Pablo, ahí. Habla de eso. Porque andan muchos por allí, muchos contumaces, andan por allá, mira esto, y hablaba, y, y escribía cartas, y enviaba, y corría la voz, cuidado con esa gente. Esos son unos sinvergüenzas. Y con, pero bueno, que tú estás criticando, no critiques tanto. De repente le, le, le hubieran dicho a Pablo, no critique, entonces no se hubiera escrito nada de eso. Había que hablar eso para alertar a los demás, porque era una alerta. Era para que evitaran contaminarse, desviarse y no caer en las manos del enemigo. En este caso nosotros tenemos que ser muy sabios cuando vamos a hablar de alguien y que vamos a hablar, y mucho más si es este tema que estamos hablando sobre el baile. Particularmente yo siempre he criticado los evangélicos que bailan desordenadamente. Estuve montando sonido a una iglesia que no voy a nombrar para no comprometerlo y me dolió en el alma, hermano, Me dolió bastante, me dolió porque vi cosas allí que pues que no pensé que. Resulta que ahorita está la, llaman la Cristo. Rumba y la cristoteca. Usted se mete en internet, va a ver esa gran loquera. Discoteca cristiana, hermano. Y esos no son bailes para Dios, ese baile para la carne. Había una coreografía. Ahí donde yo estaba que, que llevé el sonido. Y pusieron un merengue. Y le dieron agachadito así, agachate, agachate, agachate. Y el pastor hacía así. Y una de las muchachas, que para esos días se usaba mucho el pantalón a la cadera y una. Y una Blusita que apenas rozaba la pretina, cuando se agachaba, ¿qué es lo que pasaba? Pues, la alcancía, una pequeña ranura, y allí entonces el pastor viendo aquello, y yo estaba allá montado en el camión y yo lo veía y yo sabía que estaba, porque todos estamos ahí, hermano. No es una coreografía. Y en la noche tuve una revelación. Y me vi en una iglesia que había un compartir, había torta, había no había una no comelona y yo estoy allí y cargaba un dolor de cintura para esos días en el mismo sueño y habían bastantes jóvenes que me conocen de muchas iglesias por el asunto de la música los videos o sea me conocen yo le digo a no, las muchachas déjame el favor amárrame ahí la sandalia que se me soltó yo estoy hablando con dos pastores más entre ellos estaba el pastor de la muchacha de esa iglesia cuando ella está agachada que me está amarrando la sandalia se le ve la alcancía. Y entonces yo le digo al pastor: Ve, mira ahí, ve. Cuando hacías somos por eso vas a dar cuenta. Y ahí me desperté. O sea, nosotros los pastores tenemos la responsabilidad de cómo estamos conduciendo y mirar bien cómo estamos conduciendo la iglesia. Porque ustedes son seguidores del pastor. Y mucha gente dice que como es el pastor, así es la iglesia. Por eso es que muchos de ustedes son bochincheros. Pero el bochinche, como dice por ahí una canción que yo grabé, que no se salga de la línea, gócese lo que usted quiera, brinque, salte, baile, ría, cómo no, pero todo tiene un orden y un equilibrio, porque al salirse de la línea ya comienza entonces el pecado y la carne alborotarse, y eso conlleva a desgracias, y el que siempre para la carne se gara corrupción. Y en muchos lugares que fui, vi, vi muchas cosas desagradables, hermano. Y eso que lo que he visto lo demás ha sido por internet. Pero personalmente llegué a ver coreografías, bailecitos con, con ropa bastante ceñidas y, y sensuales. Dígame, hay unos ahí, hermano. Ah. Yo, yo quisiera tener el internet aquí para ponerse, si no tendré que bajarlo el video. Para que vean iglesias en, en otros países, bailando, bailando, parejo con unos... Unos bailes totalmente eróticos. Y nosotros hemos tratado de frenar eso. Porque ellos no comenzaron así. Ellos no comenzaron con esos bailes eróticos. Ellos comenzaron normal. A lo mejor ahí con la manito aquí, después una rodillita y por ese fueron. Hasta que terminaron con las nalgas del piso. Tumba la casa, tumba la casa, pega las nalgas del piso. Se fueron ahí. Ahí estaban esos bailes sensuales, terriblemente iglesia, porque ahí se veía... El altar se veía todo eso y cualquiera cree que es un montaje. Pero cuando ves un video y ves otro y ves otro y ves cosas, tú dices: No, esta es la carne. Apostasía. Busque en internet. Apostasía 2015, 2016. Apostasía en la iglesia evangélica. Y van a ver cosas horribles allí. Que de verdad yo me doy cuenta que Cristo ya está a las puertas. El Señor ya está a las puertas. La Biblia dice que Él no vendrá sin que antes no se manifieste la apostasía. Pero nosotros tenemos que controlar el relajo. Les cuento que a veces andamos en algún lugar y veníamos la patica o el piecito inconscientemente. ¿No le ha pasado? ¿Ah? Donde estaba recién mudado aquí, el vecino me ponía una musiquita de esas raspacanillas bien terrible, esa que yo tocaba cuando yo era mundano. Pero de esa bicha, candela, mano. Eso está sonando ya, yo ni pendiente. Mundano con su cosa. Y voy al baño, al baño que está afuera, y se me olvidó. Se me olvidó, vengo distraído. De golpe eché una sacudida. ¿Sí? De golpe eh epa, ¿qué pasó? Pues? Y yo mismo me reprendí, yo mismo me exhorté. O sea, me, contrólate Jesús, porque fue algo inconsciente. Como cuando usted viene al microbús, le trae un merengue ahí o una música mundana y usted con el pejito. Usted... Ay, no, ¿verdad que yo soy evangélico? Ay, se me chispo, ah Y la gente está moca. Los mundanos te están cazando. Sí, señor. Es cuando el diablo le mete un bolivita a la rocola. Una monedita hacia la rocola y usted le golpea allá a veces he ido al, al bodeguero, Pedro, a comprar y tiene una música prendida. Y, y de golpe he se sentido así como la unción, así con ganas de, de, de echarme unas zapateada, y una cosa rara. Y me, ay, Dios, Dios mío, dame fuerza, padre. Fuerza, pues sí, porque me, de golpe... Pero me acuerdo que ese no es cristiano, porque en mi casa yo bailo. ¿No, no vieron el video que está ahí en YouTube? No tiene, no otro, no el de, no para no no de... tracalear. Bueno, el caso es que uno, a, a, mi música la pongo y de repente voy para el cuarto y me voy y o sea, eh, 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 señor, y ahí estoy en mi casa y bailo. No tengo que esperar hasta ninguna después que yo sienta el deseo, las ganas de bailar. Eso sí, la música que es para Dios y que yo sepa que lo estoy haciendo para Dios, tampoco me vuelve loco. Pero hay momentos, pues. Pero ha pasado que estaba en sitio y, 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 y te rodea. El ambiente que te rodea es ese. Sonidos, música, cuestiones, que para allá. Tum, tum, tum. Y tú no has visto a los niñitos, a los evangélicos, que inocentemente lo hacen. ¿Ah? A Barney. ¿Sí? Y así otros chiquiticos, o sea, que en su inocencia. Le ponen una música y ellos... Eh, eh, eh. ¿Ah? Y no saben qué música es, ni dónde viene, o sea, son inocentes, pues los niños tienen eso. Porque es un instinto. Es, una, es un, la naturaleza humana que se manifiesta hacia ese tipo de cosas y que nosotros, los adultos que somos cristianos, debemos de frenar y meterle el filtro, saber qué es lo que va a pasar para acá. Si es música cristiana, si no lo voy a hacer para la carne, pues nada, hay gente que está tranquilo ahí y están ahí, y están cantando. Eso es un baile ya, les gusta así, de cualquier manera que Lo haga para Dios, pero desatarse de no está bueno. Mire, hermano, yo no sé dónde fue que yo fui, que se presentó aquello y aquella mujer empezó bueno, a darle que yo atendía por ahí. Ahora vea, le voy a contar un caso para que usted vea qué es lo que pasa cuando es para el Espíritu Santo. Estando allá en tu cupita, había ya un concierto. Y yo le dije a cuánto Dios le ha cambiado su lamento en baile. Y el mío también. ¿Cuántos han bailado con el Espíritu Santo? Y bueno, yo también bailo con el Espíritu Santo. Y me eché una enganchada. Y aquí pasó también, ¿te acuerdas ahí? Que el hermano el duro lo tomó el Señor en lengua y empezó a llorar. Y yo empecé a llorar y un poco gente danzando. ¿Se acuerdan? Porque yo agarré y me eché un aquí yo mismo. Es mi amigo Jesús. Es mi amigo Jesús. Y empecé ahí yo solo a bailar, abrazado ahí en el medio. Y empezó gente a danzar. Y yo soy el lagrimero. Y eso pasó allá. Había gente danzando en ese concierto. Porque la gente cree, o sea, que eso es pecado. Y entonces quedan estáticos. Y aparte de eso, entonces cuelan el mosquito, se tragan al camello. Y aparte hacen cosas que no deben. Por eso es que nosotros tenemos que equilibrar este tipo de cosas. Si danzamos, ¿para quién danzamos? ¿Y en qué momento? Él ha cambiado mi lamento en baile, pero no en lo que era. Le ha cambiado mi lamento en qué tipo de baile. Ahí está otro caso más: es los géneros musicales. Hay gente que odia la guaracha, que odia el vallenato, y que odia el merengue, y que odia esto y odia lo otro, y no sabe que esas son las culturas de cada pueblo donde fue establecido un tipo de música, como la música llanera y venezolana, el cual, pues, la gente zapatea a los evangélicos. Sí. El, hay un hermano que no me acuerdo cómo se llama, creo que el hermano Denny ¿no? El llanero empalgatado. Adoni, el hermano Adoni, el llanero empalgatado. Y el hermano cantando y zapateando, mire, y gente danzando, mano, Pero lleno de Dios. Y el hombre ahí y cantando música llanera. Entonces la gente critica de que eso no es de Dios el hermano José Puello vino, me dijo, oye, chicos, me tienen acribillado porque él es dominicano y entonces le dice que esa música que es del diablo, y yo, oye, pero si es, si es la tierra mía, ¿qué que es lo que se canta en República Dominicana? ¿no? Bachata y merengue parejo, ¿eso es todo? Entonces, si usted va para allá y usted me pone una música llena le decía, eso es del diablo también. No, hermano, los pueblos todos alaben a Jehová, los pueblos todos alaben a Jehová, ¿con qué lo van a alabar? Si, si, si ancestralmente tenían ese tipo de música nació ese género musical como, como el corrío eh, mexicano el vallenato colombiano la cumbia Puerto Rico la salsa son géneros y así gente que critica y no sabe no conoce de esas cosas y aún al decir que bailan eso entonces se los va a llevar al diablo porque estaban bailando merengue y bailar es una, una bachata y balate es una música llanera. Ah, pero le ponen una alabanza. Ah, sí, así, así, así. Así se habla. Una reta y le coro. Y entonces ellos bailan. No, eso es de Dios. Ah. O cualquier tipo de ritmo. En televisión en el ahí ponen música de, que, son, que según dicen de júbilo. Y se emocionan. Ah, eres todo poderoso. ¡Ah! Y la gente... Entonces nosotros íbamos a ir espaturrados, entonces, ¿Mm? y usted lo ve, que bailan, que danzan, pero hay bailecitos que no cuadran y no le agradan a Dios, y eso va a traer consecuencias, pero eso depende de los pastores, porque si alguien, si usted, si Dios no lo permite, porque Dios no permite que usted vaya y llegue a una iglesia donde hay estas loqueras, y usted inocentemente, eso es lo que usted va a aprender. Y lo enseñan y usted cree que eso es de Dios y lo hace para Dios. Que ese es otro caso más. Personas que no tienen conocimiento, porque mi pueblo perece por qué. Por falta de conocimiento. Al no tener conocimiento, la persona no sabe. Llega a una iglesia, el pastor dice que es bueno reborcarse en el suelo y bailar en la cabeza. Tú puedes bailar en la espalda y das vuelta ahí como una tortuga niña. Y, y no tienes problema. Dios está contigo. Entonces tú bailas como una tortuga niña también. No estoy hablando de la tortuga niña. Ninja, pelea. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Dios mío, por haberme permitido una vez más predicar tu palabra. He salvado mi responsabilidad. Solo falta que su Espíritu Santo haga el resto. Tú eres el que convence, Señor, de pecado. Tú eres el que tratas con nosotros, el que nos puedes ayudar a perfeccionar y mejorar nuestras vidas. Haz la obra, Señor. Completa la obra, perfeccionala, aquella que comenzaste un día en nosotros. Gracias Señor. Amén.